más. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. ¡Más salario y menos horas de trabajo! ¡Más salario y menos horas de trabajo! Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. De último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano.
demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Reconocemos a las mujeres y organizaciones que luchan por el avance de la tecnología transformadora y el acceso a la educación digital. Tenemos en América Latina y el Caribe una enorme brecha tecnológica, especialmente en los territorios rurales y en los territorios indígenas. Los costos de conexión y la falta de acceso a dispositivos excluyen a millones de mujeres de oportunidades formativas, educativas y laborales. También hay una brecha de género en el estudio y las oportunidades de trabajo en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas en todo el mundo. Recordemos igualmente la correlación entre la violencia de género en la vida real y la vida en línea. Las mujeres en política y otros espacios públicos corren un riesgo todavía mayor de ser expuestos a esta violencia en línea. El desarrollo de las nuevas tecnologías, junto a recientes avances en la inteligencia artificial,
pueden perpetuar los sesgos culturales y los estereotipos de género. Por eso tenemos que integrar a las mujeres en la economía digital como factor generador de millones de empleos de calidad con múltiples beneficios. Tenemos que avanzar hacia la sociedad del cuidado que, entre otros beneficios, liberaría del trabajo no remunerado a las mujeres para que puedan tener plena participación en la revolución digital. Debemos promover la participación y el liderazgo de las mujeres y las niñas en innovación y tecnología. Tenemos que reformar los currículums educativos e impulsar la formación en habilidades tecnológicas a lo largo de la vida. Necesitamos incentivos financieros estratégicos, programas digitales del sector público y subvenciones en la investigación en nuevas tecnologías. Debemos contar también con inversiones estratégicas del sector privado, un aliado clave en todo este esfuerzo. Unámonos por un mundo digital inclusivo, innovativo y tecnológico que lleve a la igualdad de género.